lo ahí, él lo ahí, él lo ahí, él lo ahí, gente, buenas noches sean todos, bienvenidos a Luis y Jiménez Podcast. Junto a Raimundo Ortiz y Bolívar Valera. Buenas noches, Luis. Bueno, hermano, dándole gracias al Señor esta maravilla, hermano mío. Dándole gracias a Dios por permitirnos estar un día más aquí en Conversación Interesante. Nada, si usted tiene problemas porque está vivo, recuérdelo. ¿eh? <laughs> que el que está enterrado no tiene ni ningún problema. Exacto. Así es que el privilegio de estar vivo es grande, Raimundo. Así mismo es, Luis Jiménez. Como siempre, agradecido de Dios de estar con usted de nuevo con bolera bolívar valera bolí, bolí, del boli y que la gente se prepare a disfrutar de una hora de este show dime un par de cosas que tiene que hacer el hombre y la mujer antes de llegar a la vejez porque tengo un amigo que me dice no yo estoy yo estoy criando bien a mis hijos invirtiendo en su educación porque cuando yo te viejo ellos me van a cuidar dijo él mira déjame decirte una cosa yo soy de lo que piensa que cuando el hombre comienza ya a sentir que no puede valerse por sí mismo pues comienza a pensar que debió ahorrar. Mira, Boli, los hijos son una lotería. Tú puedes invertir lo que inviertas en un hijo. Tú puedes adorarlo. Tú puedes darle lo mejor ejemplo. Y no, eso no te garantiza que el hijo vaya a ser bueno. Hay muchos factores que influyen para que un hijo sea bueno. La compañera que se busca. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Tiene que ser una mujer. O en caso de que sea un, 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 una mujer, tiene que ser un hombre familiar. De una crianza muy parecida a la tuya. De una crianza muy claro. parecida a la tuya. Así como es un azar buscar una compañera y un compañero, pues así mismo es un azar con los hijos. Yo escucho a diario gente que dice, caramba, amigo que yo lo visito. Uh -huh. Digo, ven acá, pero te veo solo y tus hijos. No, hermano, y se sientan conmigo, mira, yo empeñaba para pa pagarle su educación. Yo empeñaba para ponerlo en el karate. Yo empeñaba para ponerlo en el inglés. Y hoy no me llaman. O sea, que es importante que usted, padre, sepa que que usted haya sido bueno con los hijos no garantiza que sus hijos vayan a ser buenos con usted. Hay muchos factores que inciden. Y uno de los factores es si usted dejó la mamá de ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si hay un divorcio y los muchachos se van con la madre... Es que es casi siempre así. Usted tiene que pedirle a Dios que esa mujer no le envenene la cabeza a sus hijos para ponérselo de enemigo. Porque muchas veces la madre dolida porque el hombre a los hijos no le hizo nada, pero a la mamá él se buscó otra. Y regularmente si se busca otra más joven que ella y más bonita, lo envenena más. Exactamente. El veneno es más grande. Tú puedes haber invertido tu tiempo, porque el dinero no es todo. Muchas veces sentarte con ellos, sentarlo en la pierna, hablar con ellos, aconsejarlo, jugar pelota con ellos. Pero si maltrataste a la madre y la madre le envenena a los hijos, usted no tiene hijos. Usted no tiene hijos. Porque esos hijos, tarde o temprano, te la van a cobrar. Y si hay uno que quiere defender a su papá en un momento determinado, que a lo mejor tiene la razón. Y dice, míralo ahí, va a salir como su país malo. Claro. Comienzan a ponerle ese término malo. Pero hay, 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 y, y boli, hay un, hay un azar en todo esto. ¿Cómo, cómo un azar? Un, un azar, un azar. Ah, azar. Pero hay un azar. Que, que por una letra significa casi lo mismo. Hay un azar porque te va bien, te tuviste suerte. Pero cuando la mujer es mala, me azaré. Sí, exactamente. Exactamente. Pero hay un azar en todo esto. Te repito, ser. Criar bien no garantiza que tú tengas buenos hijos. Criar bien no garantiza que tú tengas buenos hijos. No basta con criar bien. No, y no basta no como, con criar bien. Es no como una buena inversión. Cuando tú vas a tener beneficio, cuando tú inviertes lo, 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 lo mejor es siempre criar bien. Por eso no deje de criar bien. Ahora no crea. Es un mandato divino. No crea que porque usted críe bien, sus hijos le van a devolver el afecto, el cariño, el tiempo que usted le dedicó. Si esos hijos se buscan una mujer que no tiene principio de hogar, es lo más probable que lo alejen de usted en la vejez. Pero eso pasa ahora. Te puedo preguntar eso. Antes te alejan, te alejan, Oye, Ya, que los muchachos ya, ya despiertos, que, sí, sí. que la, ya pueden acá, diferenciar la, la, la mala influencia, hermano, la mala influencia. Los domingos tú tenías ese día para ir para donde tu papá. Los domingos. Pero es aburrido coger para allá. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene ningún sentimiento por el viejo. Si ella no te acompaña mm. y ella no pone de su parte de que de que quiere verte feliz con él jugando, no, vamos a jugar dominó con papá hoy domingo. Ay, no, ay, ya, oh, para allá otra vez. Para el pan del viejo otra vez. A escucharle la misma historia. La no, mi... Porque antes, ella no tiene ese que, sentimiento. que él era general y que él era pelotero. No, pero que le habla a así a mí, el, papá, el que habla así del papá de uno. Entonces, Eso, tú sabes que su es ¿Su reflejo. Black... Black... Y ahí mismo que tú tienes que dejar eso. Pero, pero así lo hace. Sí, pero oye bien, oye bien. No, ah. si, esa, no, claro. si esa tipa, en el caso de que sea una mujer, o ese hombre, usted se casa con un hombre que no tiene principios familiares, se atreve ese hombre a alejarte a ti de tu mamá. Atención, mujeres también. La ese hombre tiene la capacidad de alejarte de tu mamá. ¿Por qué? Porque no basta que te haya criado bien. Las circunstancias de la vida. Oh, pero. Yo te digo una cosa, yo tengo familiares, familiares. Mm. Recuerdo un tío mío llorando, me decía, mi ay Dios mío, si tú supieras lo que yo hice por esos muchachos. Los muchachos tan parados, la hembra está parada también. Mi hermano, el viejo, no lo buscan, no lo llaman. Lo llaman así cuando hay un remordimiento, o sea que no te garantiza. Una de las grandes cosas que tú siempre ha dicho, y yo corroboro, no se deje de dar gusto a usted por dárselo a sus hijos. Porque mira lo que está pasando al final. Claro. Y eso es una historia vivida por gente que no lo cuenta, y usted lo sabe, que usted conoce a uno que es así. No deje usted como papá, hace gusto, porque yo dejé de darme muchísimo gusto para criarlo y mira cómo me salieron. No, y además, <laughs> ah, además no déjese de dar gusto, pero compartirlo con los hijos. No, no, tiene que compartirlo. Pero, no, no no. pero, pero te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. A los hijos lo que hay que darle educación. <laughs> bueno ejemplo. Pero no le dé tu cuarto para quedarte no, arrancado. No, 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 no le des tu no, no, cuarto para quedarte no, no. arrancado. Para después tener que llamarlo a ellos. No, le de tu cuarto. ¿De lo Luis, mejor es un viejo con un clavo. Luis, ¿sí? Lo más chulo del mundo, un hombre de 71 años. Bonito que se ve. 71 años. Con medio millón. Que le ponga la mano. En ya. la casa. <laughs> se rejuvenece, que le haga. Rrr. Luis, ¿por qué tiene medio millón en su casa de esa edad? Lo cuenta todos los lo días. Lo cuenta y 4 o cinco mil dólares. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues hermano. No. Hay hombres que le dan todo a sus hijos. Lo heredan en vida y el, y el viejo se queda que ellos le tienen que no, dar a ellos. No, le dan todos a los hijos. Todo. Y después tienen ellos que llamarlo. Mira, por favor. Mira, la farmacia. Pendejo. <laughs> no eran tuyos los cuartos. Haga la Haga, Haga como un amigo de Luisín, amigo mío, que va a, a, a la, al supermercado todos los días, compra unas uvas. Y un queso, y paga con dos billetes de dos mil. Señor, se no me no para que me devuelva, para que sepa que yo tengo dinero. Sí, sí. Para pa que se vea que yo soy un viejo, Que yo soy un viejo que tengo dinero. Porque el viejo que no tiene cuarto no lo tratan bien. ¿Por qué los nietos quieren mal que tiene cuarto? No, si no digas eso. Está bien. No, ellos Está quieren bien. igual a los Luis, abuelos. No, 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 no. Los abuelos son iguales. Hay un abuelo de Baratán. Hay un abuelo de Baratán. Cuando a ese muchacho le dicen que van para donde ese abuelo. Dicen, Ay, que hay mucho hoyo por allá, por donde él vive. Hay moquitos en la casa hay de abuelo. Mosquitos. Los mosquitos del abuelo. Hay moquitos. Los moquitos del abuelo. Comienzan a joder. si no eso. No, no, estoy diciendo lo que es. Porque el este abuelo programa... se ama como quiera. No, los muchachos no. Si allá no hay computadora <laughs> Oye de oh, internet, internet rápido ¿por qué, por, por qué el muchacho el, 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 ya le regalan un teléfono en el amor no hay tecnología, no no me hable de eso muchacho el muchacho que lo lleva al vuelo donde quiera que viva, va donde su abuelo y quisiera a, a comerse un locro de, sí. de, de sardina, de que ¿De qué? come un, el muchacho no come saldina. No no los no, tuyos, se lo quitaron. Se lo quitaron, ni ¿Tú, lo, tú, dime, tú, los nietos tuyos que me sardinas. No le compro una ellos, pizza. Ellos se la hacen <laughs> Las pizzas de don de abuelo son malas. <laughs> no, sí, no. Coño, son <laughs> una pizzerita que hay ahí, que hay yo. en el barrio. Pues sí. no, no, el no es de esa categoría se bañan con, Ahora, con la manguera. No tiene bueno, un baño manguera. De manguera. <laughs> un manguera <baño. risa> Allá nunca hay luz. Oye, carajito. Manguera y en la en la clase en la en la en la vaina social. Del pues, abuelo rico. Dime del abuelo rico. No, ah, porque, que, oye, cuando hay un. abuelo. el área social. En el área social. Mira, Boli, cuando hay un abuelo rico y un abuelo pobre, criminales. <laughs> porque el niño el es despiadado. El niño. El niño es despiadado. No quiero de abuelo. Ella eh, 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 quiere pan de Mario. Pan de Mario. Abuelo Mario. Pero que abuelo Mario esté en Miami. Tú no lo ves para allá <laughs> Vete para Padre de la Casa este fin de semana. Oh, hace frío, lo llevo para el campo a ver al cielo. Ahí hay una vaina que hacen. Muah, muah, son unos macos. Maquitos, ay, ¿no? coño, muchachos. Quieren ir para su hora social donde el abuelo Mario. Ah. El abuelo Mario le espera con Popeye. Con, claro, Pero hermano. La... Ay, oh, todos oh, mis amiguitos están hablando de Popeye. Tío, venga, venga para acá. Venga, 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 pa venga pa acá. para acá. No, El abuelo rico le mete 500 pesos en los bolsillos. Llévese eso para que sea un hombre. Porque no, no. Oh. porque el otro lo que hace es que le da afecto se lo pone en la pierna. Oye, le hace la historia, de cuando él la carpintero mismo, ¿no? la misma historia le hace. No, una historia larguísima. Para <laughs> terminar diciendo pero, que pero está es, pensionado pero, de, de Inepre. Pero es historia. El niño no le importa esa <laughs> vaina, no, No, que que los niños hay que saber Así gale, así Así a los niños que se van a criar, porque así como dice Luis, también tiene razón. Porque hay un niño que va a donde la abuelo y dice abuelo, esa chacabana es recetar, porque tú tienes siempre la misma. <laughs> sí. No, no Cintia, tiene, pero el sigue, Cintia, tiene, el Cintia, Cintia, tiene Cintia la misma pero sigue, no sí, Entonces, mira, y Raymundo, entonces, y yo. mira, yo te voy a decir una cosa. Oh, pero es acá: atención, abuelo. Y Mateo, óigame a mí, óigame a mí. Déjese de estar oyendo disparate. óigame si a no, mí. No usted llegó a una edad ya donde no trabaja. Oye uh -huh. esto, ¿Cómo es? ¿Cómo es? El abuelo, el abuelo. El, el abuelo llegó a una edad que ya no trabaja, no tiene tres casas. <laughs> Exacto. Y de pendejo dice, este es para José. hay en vida! Este es para Pedro y este es para Clarisa. No, eso se llama dadi ser Dadivoso. Le entrega las tres propiedades. Vendela las tres propiedades y échatelo en la gaveta tuya, pendejo. Y lo vas a dejar sin casa, muchachos. No, 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 que no puede mal pasar él que fue quien hizo esa fortunita. El que no puede andar buscando para medicina es el que hizo la fortunita por estarle dando apartamento a hijos. ¿Tú no estás de acuerdo con la herencia en vida? Si hay mucho, sí. Pero entregarlo pero, para andar buscando. Pero si hay mucho, no. ¿tres casas son muchas? ¿Una para cada uno? No, porque son tres casas que son para... Pa, porque el, el alquiler el vive de eso. Para que sea, pero es una cada uno, Luis. Lo único que yo quiero que le llegue el mensaje al abuelo que me estoy oyendo. Este, este, este programa lo oye mucha gente ya metido en sesentones. Sí... Tienes algo que vender, véndelo. <laughs> mi papá, mi y échatelo en la cabeza <laughs> yo creo que Tengo una seguridad esa vaina. <laughs> don Bolívar te, te escuchó, no, porque Don Bolívar me dijo: La casa de allá del cachón, ¿qué vamos a hacer con ella? Póngalo se vende. Vamos a vender el colegio. <laughs> no, no, no. Vamos a vender todo. No, no, eso no quieren, allá. no quieren, no quieren. Pero, Pero la después, casa, Don Bolívar me dijo: Vamos a vender esto ya. Siempre los afectos. Y nosotros con la casa, concha, el papá, mire, la casa de coño. Ah, sentimiento. La casa materna, donde el criado. La primera casa de la familia. Donde crecimos. Sí. Donde nos educamos. Que el la pagó a, a, a fajado, trabajando. Siempre los afectó por encima de lo mercurial. Me dijo en estos días: ¿en qué tal lo de la venta de la casa? ¿Cómo va? Claro, claro. Bolívar. Porque mira que lo que pasa, la vejez la vejez tiene varias etapas. Sí. Hay una etapa que tú estás entrando a la vejez, pero todavía tus hijos te van a buscar. Eso es como 60 por ahí. 60 y pico, los sí. muchachos te van a buscar. Sí. sí. Te, eh, tú, tú compartes con ellos un rato. Al rato te, tienen que llevarte porque ya tú no aguantas mucho. Eh, eh, cuando está entrando la noche, esa edad está bien todavía. Pero cuando ya tú no sales, cuando ya tú no sales, estoy viendo repartiendo vino y no me, quiere, no me han dado vino a mí. <laughs> no, 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 no a, a, a un desorden aquí. <laughs> y quiero que te Yo No sé. Tú eres abuelo, tú estás hablando con ti sabes. Sí, sí. Ya me están sacando. <laughs> <laughs> y entonces, no son tu nieto. Ey, <laughs> entonces, hay, hay, hay tres edades: okay. ya 61, te buscan 62. 62. Cuando tienes 68, ¿Qué? que ya tú no sales con ellos, ¿qué pasa ahí? Tenga su dinero, tenga su dinero en menudo. guardado. No se lo enseñe ni a la señora. Pero que le que usted produjo para sus hijos. Pero tú eres loco. Lo que Romito hizo aquí se lo dejó. No, 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 que Romito dejó mucho. Eso es el ejemplo. Pero, y si le ha dejado poco, lo mismo. No, no. Si le dejado poco. No, Romito se murió de 84 años sin un problemista. <laughs> sin problema. ¿Y lo que tú un, tienes de quién es? Mío. ¿Y lo de Rafi? Él lo está buscando. ¿Y, ¿Y lo de Picho? Tiene ¿Y edad? lo de Laura? Tiene. Son tantos. Tien, <laughs> tiene edad, salud. Exacto. Dos manos, dos pies. sí y inteligente, tú, inteligente. Y, tú enseñando lo mejor, y le estoy enseñando. Lo que tú no, le estoy enseñando. A que no se quede sin dinero. Exacto. Esta es una sociedad cruel. No, Luisín, ¿cómo así? Cruel. Con el hombre de edad que no tiene dinero. Si el tiene... Cruel. Si un el... hombre de edad sin dinero molesta. Luisín, <coughs> acá es... viene el viejo para acá, ¿ves? Este ejemplo, si el viejo lo que tiene una ferretería de barrio, de, de que ha echado a la familia para adelante con esa ferretería, sí. un almacencito, un colmadito, es bueno de que él lo sigan los hijos, que lo venda y lo reparta, que lo venda y se lo echen los bolsillos. Estoy de Si le llega a los 70 años, 68 años. Y no tiene dinero guardado, venda la ferretería okay. y guárdelo, y guárdelo. ¿Y los hijos? <laughs> no, 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 que lo haga abogado, ingeniero. Que lo haga abogado, ingeniero. Pero no es mejor darle algo a ellos que no vayan allá a pedir todos los meses. No, no suyo, tiene, ellos siglo? no tienen que ir a pedir todos los meses. No, sí, sí, este sí. es el único país que en Estados Unidos los muchachos se crían y, 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 y siguen caminando. A, lo, a los 18 se van de la casa. Eso es allá. Bueno, pero lo único que yo te digo es... No de tanto que se quede sin dinero. Ah, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero déle a sus hijos. Porque no hay una cosa. Mira, la vejez la vejez es mala. Totalmente. ¿Tú quieres saber si es mala? oye, la etapa más linda de la vejez, coño, ¿cómo va a ser la, vejez, la etapa más linda? <laughs> claro, pero, porque pudiste llegar a ella. No, 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 no. Ah, eso es ah, mentira. Eso es mentira. Vejez, esa la popular ve, historia. vejez es sinónimo de qué? <laughs> de deterioro dolores. de salud. De... Pero llegaste. Pero que ya llegaste. El problema es lo que representa para ti. Lo que representa para ti. Pero un, un, un país que un hombre de cincuenta y pico de años no consigue empleo. Mira. Hay que Dale no a los carajitos que le dan empleo. Hay que seguridad. Ángela sí, sí. acaba de mandar 20 dólares José Salud, Vidal. Así Mira aquí. Tengo mi gorra de Acicale activo. Déjame míralo ahí. Hazle un closet ahí, Flaco. No, Así ahí. mi amigo José Vidal vendrando, que está aquí. Vendrando. Eh, también se acaba de hacer miembro Juan Carlos Elena. Juan Carlos, si te haces miembro el 21 de diciembre, Luisín, ¿Qué? el mañanero tiene un party en el Teatro de la Fiesta de los del vamos, vamos a pedir la, la Navidad, el Año Nuevo, todo. vamos a estar un, un, un escándalo. Raimundo en tarima, todo el mundo Luisín que... sentado tirando trago. Eh, ahora, oigan, bien, ahora oigan bien. Ahora, hablar. Oigan bien. Luis, Luisín bien. va a estar sentado. Sí. Dándose su, sí, dando su trago. temprano. Sí, te de temprano. De, pero, pero no. No me que, suban no, para allá no, arriba. No, no. no tenemos <laughs> una rutina, los dos, no, no, qué? No no, 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 no. Yo no hago eso. La ya. En Santiago, señor, mira. No, no me ese Ay, señor no, no, que está no. ahí hizo un soldado en Chao <laughs> en tres días. La boleta a dos mil pesos. Y, no y que... me dijo, no vuelvo más. ¿Y si no hubiera ido más? No, no, no. Entonces, hágase miembro del canal de YouTube porque entonces Por el que no venga, el que no venga en diciembre, que viene mucha gente en diciembre, eso va a ser como, como un encuentro de oyentes. Sí, 21 sí, sí. de diciembre, lo pusimos navideño, navideño, nos vemos en el Teatro de la Fiesta. Humor, humor, fiesta. Humor, eh, felito, music de DJ. Sí. Nosotros vamos a estar ahí sentados. Sí, todo el mundo sí. ahí. Eh, Luisín, otra pregunta. No, pero espérate. Ah, okay. déjame concluir con esto. Un hombre tiene tres hijos. Lo crió igual a los tres. Sí. Para que tú veas si es un azar. Lo crió bien a los tres. ¿Qué es criarlo bien? <coughs> Buenos ejemplos. Educación. Disciplina. Criar bien es corregir. Criar bien es corregir. Eh, una mano amiga, condescendiente, eh, cariñoso. El afecto es clave en la crianza. El afecto es clave en la crianza. Pero él lo crió a los tres iguales. Y hay uno que no ha vuelto por allá. Es verdad. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Bueno, pero cada, un, cada le pasó. uno de ellos hicieron sus familias. Y la familia de uno de ellos, la mujer la absorbió. Lo absorbe. Hay mujeres que absorben al hombre. Lo absorben. Se lo llevan. Y el tipo, eh, yo quiero ver el domingo. De ah, pero yo ya yo planifiqué con mamá, dice ella. Y, y siempre tiene una excusa para no darle el afecto que debe llevarle al viejo. verdad. Pero hay hijos que dan muestras temprano, si van a servir o no van a servir. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cuáles son las muestras tempranas que dan los hijos? Bueno, un muchacho que tú lo ves que el viejo tiene 60 años, uh -huh. el muchacho 25. El muchacho hace un negocio grande. Se lo esconde al papá. el va a dar una sorpresa. ¿eh? No, no, no. El papá se entera. Ay. Y dice: <laughs> Yo lo que tengo es. El papá con necesidad. Sí. O sea, el papá con necesidad pie. Ok, ya, ya. Sí, eh, sí, con sí. problemas. Hay precariedades. Eh, que el fin de mes es un. Eh, eh, hay, hay hogares que el fin de mes es un terror. Cuando tuve que doble el 21, el 22, el 23, ya es un terror porque ahí viene la luz, la vaina, la renta. Y un muchacho que con dinero deje que ese padre le llegue el 24, 25, 26 y tenga que despachar la enfermera que lo cuida porque no el hijo no le llevó dinero, ya tú sabes, no tiene corazón. Ya tú sabes con quién está bregando. Y, no? y pues un hijo bueno ¿Y no será que está esperando a dar un palo más grande? No, no. A la mujer fue un palito lo que no, dio Luis. No. Para pa evitar pa evita eso. ¿Sabe lo que tiene que hacer, papá? Lo que estoy diciendo. ¿Qué? Tiene tres casas, coja dos para y dele una para los tres. <laughs> dele una para los cuatro. Dos para usted. En Mate. la gaveta. Ya. Medio millón aquí en un banquito cerca no lo ponga lejos yo entiendo que debe repartir pero debe quedarse con una ¿cómo, gran cantidad ¿cómo, de ¿cómo no lo, lo ponga lejos? porque tiene que llamar para que lo lleven <laughs> llévame al banco <laughs> hasta eso molesta mi mamá va a diar aló llévame al mira, banco mira que tengo que chequear mi pensión no no tenga su cuarto banquito cerca que usted vaya tenga, a usted tengo un taxi al, de los muchachos que vienen por ahí cójalo de taxi mi mamá va a todos los días le pregunta ¿cuánto tengo hoy? mamá pero usted no trajo nada ayer <risa> pero <laughs> baja todos los días y se entretiene con eso tú quieres que los nietos vayan ajá Créale el ambiente. Cuando vamos donde el abuelo venimos contentos. Lamentablemente, señores, lo económico es fundamental. No, pero ahí. sí, porque no tú vienes, no. Fundamental, los muchachos no quieren ir cuando el que está arrancado. Pero hay amor. No, 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 que los muchachos <laughs> no quieren ir, no quieren. ¡Hay Nintendo allá! Mi hijo, ¿cómo va a venir? Pero que muchas nosotros... veces lo sacan de la casa para que se vayan del Nintendo. Sí, que hay PlayStation. Se Techo, vayan del aire acondicionado. Sí, sí, se Techo. vayan del jacuzzi y vayan a lo natural, al amor, al afecto. Ustedes están en lo mercurial. Tienen que llevar al niño donde el abuelo que vive en Villaconsuelo para que vea dónde se hace la mecedora, cómo en el barrio se vive con una cubeta de agua, para que el niño aprenda a economizar, para que el niño sepa cuando tenga algo, cuál, no me interrumpa, cuál es el uso que le va a dar a los La mecedora tienen. y Popeye, ¿cuál tú crees que va a coger los ¿Tú muchachos? ¿Tú que es tira? posible un país haciendo fila para Popeye que irá ah, tirando ah, tiros y matando gente? Ah, la piscina. No Siento si eso sí es posible. La piscina el área, Hondo. el área social de Arroyo Hondo. Eso un, es bueno, pero también lo que yo digo es bueno. ¿no? De iré, hombre. Una piscina en Arroyo Hondo. Es una piscina. La pequeña? mamá le dice: Tenemos dos opciones. Vamos para allá, para donde el abuelo que hace mecedora, o nos vamos para la piscina de Arroyo Hondo. Yo quiero conocer un niño que diga que, que quiere ir a la a a mecedora. Hacer rima, ¿no? ¿Es bueno para el abuelo a, a la piscina, pero también el niño tiene que conocer porque hay otras cosas. O el mundo nada más de piscina y jacuzzi. Dale. Mira, eh, espérate, <laughs> déjame saludar a Villaverde, que manda 49 dólares. ¿El del colegio? Eh, sí, Vikiana Valdés. ¿Qué pasó con el club de Lota? Que eran cuatro tigres y estábamos complicados. Aquí nada más somos dos. Es más fácil coordinar dos gente que cuatro. Eh, el Poca Maduro, ¿dónde podemos comprar la boleta? A partir del lunes están a la venta la boleta. ¿Qué fecha de diciembre? 21 de diciembre. ¿Qué hace la fiesta que ato, en Jalagua? La fiesta, el Hotel Jaragua. Humor mañanero, va a ser una mañanero para el pueblo. Party mañanero. Vamos a tener rifa, vamos a tener de todo. Quiero anunciar temprano uh -huh. que Nanao. ¿Qué? qué? ¡Ey! Nanao Motor. Oigan esto. Tiene una feria los días 25 y 26 de noviembre en Sanville. Tíramelo ahí, Nanao. Yo voy a estar ahí. Esperando la gente Los días 25 y 26 de noviembre En Sanvil eh, Voy a estar yo presente Entregándote tu motor La feria será en Sanvil Tendremos 2000 do, metros climatizados No hey. puede tener calor para comprar un motor no Estarán presentes todas las marcas de motocicletas Tendremos el Vespa El Vespa El, Ves el X1000 El Aprilia el, el Lonsing, El Hero El Yamaha Honda Supergato entregará su placa ahí mismo. Te puede llevar tu motor con banco o sin banco. Oye, Nanao Motor es el único que te dice... Ellos miran apretan. Te mira y te dice... ¿Tú me vas a quedar mal? No. No. Pues pues vamos, vamos gente, a trabajar. Hay gente que tiene la cara de que va a quedar bien, ¿no, Sí, sí, sí. Hay Inic gente que tiene la cara de trabajadores. Iniciales de 5 mil pesos. Y si eres colmadero, pa paga en enero. Si eres colmadero, pagas en enero. ¿Cómo? Para que lo sepas. Porque de trabajo... Esa es una sí. feria no, del 25 sí. y el 26 sí. de noviembre en Sanvil. Luisín, las mujeres que también ven el podcast uh -huh. me preguntan el tema de los orgasmos que a veces sí o no el, 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 su pareja sí. ¿verdad? no hace que ella el fingir el orgasmo que ella que exacto que ella ha tenido que en ciertas ocasiones fingir, orgasmo. fingir orgasmo mira mira que lo que pasa con el orgasmo femenino Ay, mamá. porque el orgasmo masculino es más evidente uh -huh. Es más difícil de fingirlo porque todo el mundo sabe la razón. El no. orgasmo masculino. El orgasmo femenino todavía no han inventado un aparato que te diga, llegó al orgasmo. Hay mujeres que tienen la capacidad de fingir. Es más, hay mujeres que por, por muchas razones no llegan al orgasmo. Por muchas razones. O el hombre es brusco o el hombre no ha logrado ella tuvo una mala experiencia en el pasado ella tuvo una mala experiencia o el hombre eh, no es lo suficientemente cariñoso o el hombre no le dedica tiempo eh, pre o no hay un preámbulo pre eh, la esto? penetración uh -huh. un preámbulo interesante hay muchas mujeres que lo que, que quieren mucha ternura sí, hombre, antes comprensión entonces hay gente hay hombres que por la prisa vuelan todo eso y la mujer al final tiene que fingir el orgasmo. ¿Por qué la mujer finge el orgasmo? La mujer finge el orgasmo porque el hombre se sentiría muy mal. ¿Se quiere? Oye, bien, oye, bien. En las manos de una mujer está que ese hombre duerma o no duerma después que tiene relaciones. <laughs> ¿Cómo así? Si termina la relación y el hombre sospecha que no la complació como ella debe, el hombre no duerme esa noche porque él se siente flojo. Él se siente que flow. Y si ella le dice, te soy sincero, yo no llegué al orgasmo. Ay, ay, ay. ay y ay. ya él llegó. Mira, hermano, te pone loco, se pone loco el hombre. Porque entiende que la mujer podría más adelante buscar una satisfacción con otro hombre. Y hay casos clínicos donde muchas veces ella se queda callada lo finge. Y se queda sin ella satisfacerse por no buscarse un problema con él. Claro. Y muchas veces ya es un tema más clínico que debe buscar ayuda. Y claro. la mujer, por no buscarse problema con el marido, como tú dices, sí. trae sí. A algunos hombres al que tienen que dar bien. Que okay. la satisfacción es igual que la salvación, que individual. Que la mujer tiene que buscar, y muchas sesólogas recomiendan, que la mujer busque su satisfacción. Porque el hombre... Si él le da tiempo. No, o una conversación, Luisi. Y si él es rico, Che o sea, rápido. No, porque es que lo que hace falta es una conversación. Pero tú lo que tienes que hablar con ella es. Sí, mi amor, si tú vas a llegar al orgasmo, dale rápido, que lo mismo es de una vez. <laughs> ¿Eh? tú le dices, arranca adelante, que yo te alcance. Es complicada la ah, cosa, es, es complicada, es complicada. Pero el hombre se hiere mucho se cuando duele. sufre, sufre, sufre. Sufre cuando no, no hace que la mujer llegue al orgasmo. El hombre se, se siente. Y si se lo comenta a un amigo, ese que lo mata. No, porque Ese es, es el, el que lo mata, el amigo. Ese lo remata. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? El amigo. Sí. Bueno, hermano. Luis, tú no sabes que usted, tengo usted problemas no, porque... usted, no, usted no está poniendo a esa mujer a gozar. Ay. Así es que espera. Y le dice lo peor al final. Dice, hay muchos tíos en la calle, anda vivo. Ahora, tú te imaginas una mujer que tenga un marido que viva afuera del país. Ajá. Y él Ay. venga cada tres meses, una semana. ¡Ay, Cristo Jesús! Y en esa semana, Ay. el hombre es bueno. El hombre es decente. Sí. El hombre Manda cariñoso. su remesa a tiempo El hombre eh, eh, le da apoyo económico Le da apoyo moral Le está criando dos hijos que ella tiene Ajeno Pero no logra que ella alcance el orgasmo Esas son de las que llaman a donde nacimos En el aire llaman Ana coño, te voy a traer a Ana Simón. Ana Simón, vamos a traer a Ana Simón el jueves que viene. Ah, Ale, vamos estrella, a traer a Ana Simón, una estrella. Doctor Apolo, él me da de todo, pero está flojo allá abajo. Sí, es, es un lío, es, es un lío. Así, así. Dime que... es, un problema, es un problema del orgullo del hombre. Es un problema del orgullo del hombre. La mujer también se siente mal si el hombre no eyacula, sí. pero no tanto como, como el hombre. El hombre, por su condición, entiende que debe satisfacerla. Macho masculino. Macho masculino. Y que yo soy, que yo soy, sí, que sí. yo soy. Muchas veces el alcohol, muchas veces el cansancio. Sí, el alcohol, hay el alcohol nosotros, mata. Hay, el amigo, exceso. hay amigos de nosotros que por estar de hombre hombre bebiendo han quedado mal, han tenido que regalar grandes relojes. Sí. Y sí, grandes sí, vehículos. Sí, lo grande es que ese reloj no cubre el sexo. No. Es La satisfacción sí, del reloj. El, 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 el orgamo del reloj es cuando ella lo pone. No, porque ese reloj no llega por allá. Hay un holgamo <laughs> económico. Sí, sí. El de la tarjeta. <laughs> Cuando ¿Sí? pasa. ¡tín, tín! Ah, sí, ese, ese es un orgamo <laughs> económico cuando la mujer recibe algo o el hombre recibe un regalo de la mujer. Tiene un orgamo pero muy corto. ¿Hay carteras que dan orgasmo? Sí, claro. Sí, hay hay carteras que dan orgasmo, hay bolsos de mujeres que reciben más más <laughs> que, que cualquier otro tipo de penetración? Sí. ¿No? ¿Qué qué? Sí, tú lo sabes, no Sí, te no, pero esa cartera, esa cartera. Esos bolsos. Son holgamos bolso? para ella, pero que para para ti si son no, tú vas a a comprar cartera. Cartera. no, porque en Blue Mall ¿Pero tú lo comprado allá? Sí, no, aquí, que te dan comprobante fiscal. Ah. Ah, no, claro, es <laughs> si te vi, es si te vi. Es si te no, compras esto, aquí, esto, esto el que si te vi te lo ganas tú. ¿Qué pasa? Porque es allá verdad, no. Luis, verdad. aquí hay otras. Eh, la doctora Nacimo, que tengo que traértela. La estrella. Publicó un caso que se está dando más de lo que nosotros pensamos. Una señora ya de unos cincuenta y pico de años. <laughs> su hijo tiene casi 18 Sí. Pero ella tiene, dice ella aquí, tiene morbo por un amigo de su hijo que tiene 19 Eso se da más frecuente de lo que uno piensa. El colágeno, como le llaman ahora. Ahora las mujeres dicen, tengo mi colágeno. Ella, lo que pasa es que si ella es una mujer cuidada, Oh, pero clase media, se ha cuidado, ¿no? no y su físico. Sí sí sí, mucho gimnasio. Se ve elegante, Sí. El hombre de 50 años no le sabían a ella. <risa> <risa> pero tiene la misma edad. <laughs> pero no está cuidado. Pero no, importa, está cuidado. Importa que no importa la... Entonces ella se le agua la boca cuando ve el de 19. Eso pasa más. Lo que pasa es que hay muchas que no lo expresan. Hay muchas mujeres que no lo expresan, pero lo desearían. Sí. Porque tú crees que nada más el hombre de 50, que le gustan de 19. No, no es así nada más. No, el hombre de 50 le encantan las de 19, pero el hombre es expresivo. A la mujer le puede interesar el tipo también. Muchachos, ¿no? o es más permitido en el hombre que haga el acto de conseguirse, mientras que en una mujer no. Es más cuidado, las damas, más cuidadosa. Pero se una mujer claro. que sea cuidado, que esté en su gimnasio, que está activa sí. y que sea activa sexualmente, se mete con un tipo de 53. Que ha estado dos veces en Alcohólico Anónimo. No, pero, no, pero ustedes no dieron algo. Ustedes que no fumaba nada. Fumaba hasta los 30 años. Y esos pulmones están con Esos pulmones, coño, parece un aire acondicionado <laughs> que no lo han apagado nunca. Pero cuando tú dijiste 53, allá dijeron, uh, uh. allá. Tú sí. no dijiste eso. Bien, es, que, uh, uh. es fácil. Mira, es fácil? Una, tengo una amiga que tiene 42 y su novio tiene 20. Ella, le, ella misma le dice, ese es mi colágeno. Claro. 42 y 20. Sí. Sí. ¿Ustedes la conocen? Sí, ah, te, te, le, he ido bien. Le, te la conocen, le voy a decir ahorita. 42 y 20. Sí. Está gozando. Y dice ella, ese es mi colágeno. Ya esa no se mete más nunca con uno de más 42. nunca. Si ella deja ese de 20, es de 19 que lo va a buscar. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Uno de 42. Que... <laughs> que era vaquebolita. Oye, esto. Si era vaquebolita. vaquebolita. Tres operaciones en una rodilla. <laughs> no se le puede topear la rodilla toda la noche ay, 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 saca ay, ay. la vaina azul el gel el gel toda sí. la noche toda sí, la noche sí, San, sí, ay, sí, San. Sí, San. entonces nada más poniendo videos de cuando él jugaba <laughs> basquetbol mira 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 ese era yo ese era yo ese era yo ese era yo y y la casa llena de diplomas pero no que hay una la vaina más terrible <laughs> de un hombre con una casa llena de diplomas <laughs> sí, Pero eso lo recuerdo Oh, hombre, de mecargrafía y vaina. Eso fue ¿En, en el, en, eso fue en San Juan. En el botón íntimo. Ah, ah, mucha medalla. medalla, Aquí esa medalla me la. En, en boot, toda esa vaina. En los juegos esa, centroamericanos. Esa medalla me la gané ah, yo en los juegos centroamericanos ah, del 74. Esa, Chachi. Y ahora, nada. Que Luis, la mujer de, de edad también asume la familia del muchacho. Sí, sí. Porque conozco una. Le enseña una, la vida. Conozco una. Eh, Porque el muchacho, muchacho, ¿verdad? Es eh, eh, humilde. No, no, y tiene 20 años. Humilde, ya. 20 ha vivido, años. Ella ha vivido el doble que él. Le echó le, 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 le piso a la casa de la mamá. Le echó su plato a la casa de la mamá del muchacho. ¿Y qué le echa a él? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú ves? ¿Quién se tuve? ¿Qué tú ves? Míralo ahí. Pero, eso es por estar preguntando con Luisín. Sí, no. no. Ya todo no. el mundo lo veo aquí. No, <laughs> no, no ando con tigre sí, No, porque topra. eso es lo que él y dice. Le echa no colágeno, hermano. O sea, el, el, colágeno. el leche, el colágeno. ¿Sabe ¿verdad? cuál es? ¿Dónde viene el problema de esa relación? ¿Dónde viene? Ay, ay, Los ay. Los encuentros sociales. Ay, sí. ay, el, no el tigre se cambia. Pam. Porque ella lo tiene bien. Ropa moderna. El tiguerito tiene 21 años. Hace ejercicio. Ella tiene 42, 43. Se ve bien también, pero se ve que le lleva 20. Se ve que le lleva 20. Entonces él, él, ella le dice, mi amor, tengo un encuentro en el Club Arroyo Hondo, pero no te puedo llevar. ¿Cómo que tú no me puedes llevar? No, porque es de la compañera mía de universidad. Y hay algunas que van con sus hijos y son de tu edad. Hay algunas que van con sus hijos y son de tu edad. Porque la promoción de ellas son todas de 42. Uh -huh. Pero la única que está con un tipo de 20 años es ella. Ella, ¿verdad? Después, todas las mujeres tienen sus hijos de 19 y 20. Te le da vergüenza. Él pudiera decirle: a ¿te, te da vergüenza, andar conmigo. Pudiera haber conflicto pero, ahí. Pero no, pero no debe exigírselo porque no, esta mucho, sociedad no es mucho. muy cruel. En sobre otras todo, sociedades no. Sobre todo para las mujeres, como hablaban, porque si es el hombre, el hombre le luce, anda con una más joven. No, pero... y aquí hay mucha gente imprudente. Aquí hay mucha gente imprudente, por ejemplo. Sí. Sí. Espérate, espérate. Me llama una amiga a mí y me dice que ahora todas sus amigas tienen uno de 20. ¿Y ellas son de qué edad de eso? De, de 40, los, 40 y no? pico. los 40 y pico. Porque están divorciadas. Sí. Ahora, o sea, ellas se presumen. Los noviecitos. ¿Y el tuyo de dónde? Y el es no, que son... bueno, y, y entonces lo, lo buscan de los campos, la vaina. Sí. Sí, de... porque lo buscan por allá, y lo decoran, sí, Lo Sí. Y le quitan todas sus hojas y toda su sí. vaina. Dicen que una mujer de cuarenta y pico de años comienza a desarrollar unos deseos sexuales. ¿Cómo? Que ya un hombre de cincuenta no la complace. No la complace. Se habla de que una mujer de cuarenta y pico de años ya no sale tanto. O sea, no tiene ese afán de estar exhibiéndose. Está más rescatado. No, pero 45 largo porque de 40 están rompiéndose la calle, Luis. No, yo también. Yo, yo te estoy hablando de una mujer que no está acostumbrada, que trabajó muchos años en un sitio. Y entonces. El entretenimiento es el sexo. No lo es y ya que... el tigre de 50. ¿Qué pasa con eh, los tigres? Que nada más le, lo... <laughs> <Nomás risa> le quedan dos peladas. Nada más le quedan dos peladas. Y para y pa la base de la cabeza. <risa> <risa> y del PLD. Oye, qué maldita oferta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué era del de Comité sí, Central, ¿Qué? mierda esa! Esto era del Comité Central, oye. Lucín, no usted un tiene una tarjeta. Lo <laughs> no, que yo soy encargado de comunicación del de Comité Central. <laughs> es un prestigio, Lucín, un Es el prestigio del diablo. Una institución como el PLD, Luisín, ¿qué te pasa? No, hombre, no. <laughs> <¿Un> hombre Mira, <laughs> eh, que para pa lo verse para el Villaverde pa, pa, acaba de dar 99, 99 eh, dólares. Eh, y dice, motivo. tiene que traerme al líder. Estaba en Greenville, North Carolina. ¿Eso es tuyo? Ah, pero yo estudié por ahí. Donde estudié, Mr. Beat hace todo. Eh, Greenville, escríbeme cuál es el aeropuerto. Que yo tengo que darle un tour a Luisín por Estados Unidos, por varias ciudades. Ay, Tenemos que ir para. Tenemos... En Charlotte, ¿verdad? Sí, sí en sí. Charlotte. En Charlotte. ¿Para dónde? No para tengo, Charlo, te a, yo, te, yo, yo un día te voy a montar eh. Yo la... te estoy cuadrando ya con rato. Ahí, no. Ahí. No, no, no. Oh, no, no, no. No, no me lleves donde no sea, Por ciudad. Ayer, no, no, vamos a ir directo a los sitios. Y ahí Ay, sí. duramos un par de días y cogemos para otro lado. No. Aunque uy, ¿Para sea dónde vamos ahí? ¿Manejando quién? Manejando con el único Maneja bien, Raimundo. Sí, el, el único que se monte conmigo. Oye, Villaverde, yo te lo puedo llevar a Miami y ve a, ve tú a Miami, por favor. Que es que yo no, él no me va a coger una escala más. Tiene que ser directo, sí, sí. directo que él no coja una más. Eh, a el hombre, como dice Luisín, que para la lavarse la cara, tiene que ponerse una gorra, no sabe dónde termina la cabeza, ni la frente, ni nada de eso. Tiene también su cosa buena, Luisín, porque no estoy malo. El sexo es el problema. Pero la mujer después de... que la mujer pruebe el de 20. Tirás un hombre 55 años arriba. ¿Eh? Lo, se disfruta más porque aquel muchacho lo que en la mu, Además, la mujer, la mujer siente que lo enseñó. 50, sí. La le, mujer siente uh, que uh, lo enseña. El de 20 no sabe las caricias. No Tengo sabe otra pregunta es. aquí antes de, 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 del invitado. Entrame a Luis ahí. Mira, entrame a Luis. Ven, que vamos casi con él. Tengo otra aquí. Estas son las preguntas de los tigres. Óyeme, este señor termina con su mujer y le pide... Que el hombre que ella se busque, que se busque su ex, sea un mal hombre. O sea, él dejó la mujer. Esa, Terminaron. Y él le pide a, Dios, a que, Dios que el hombre que ella se encuentre sea malo, malo. Para que ella sufra. Para, para que, que le... ella sufra en venganza. Para que se lo lleve el pájaro, Peor que él. Qué, qué pendejo tú eres. Oh, oh, ¿por tú qué? no sabes que la única tranquilidad que tú tienes es que tu ex esté con un buen hombre. ¿Quién te dijo eso, Luis? Hermano. Si esa mujer intenta algo contra ti, él es que la va a detener. Si se quedaron en divorcio y hay que quitarle una casa al tigre y están en injusticia se, y aparece un hombre bueno, no, hombre, mi amor, no, no le haga eso. No le haga eso. O sea, el compañero de ella, que es un buen hombre, termina cuidándote a ti. ¿Por qué? Porque si esa mujer se busca un hombre malo, pueden entre los dos planear acciones sí. contra ti. Además te mortifican, además Los te condenan. Por ejemplo, si tienen un hijo en común y el hombre es bueno, deja que ese hombre venga a ver ese niño. Que se lo mi llevo un fin de semana. Pero, pero no le hable así cuando el hombre llama para saber del niño. ¿Qué, qué, pasa? ¿Qué pasa? El hombre llama para saber del <laughs> niño y la mujer lo coge. Y el tipo dice, ¿quién es? Carlos. Atiende la llamada. Dime, Carlos, dime ahora, dime, Carlos, dime. ¿Qué, ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres? Entonces el tipo no le hable así. Verdad. Tú no lo conoces. Pero que no le hable así, que el niño está ahí. O sea, tú metiste en tu vida a un hombre consecuente. Prudente, sobre todo. Prudente. Claro. Y ese es que te va a ayudar a ti a que la cosa se resuelva. Si mete un demonio igual que ella. Lo voy a llamar para decirle que el campamento no te pago. Pero ya yo lo pagué. Ya yo lo pagué. De ese hombre que está complicado. Sí, sí. le voy a decir que las cuatro jipetas pero ya. No, no, y si, bombo, es, el, el, y si el tigre. Y si el marido. Quiere llevar rápido. Y si el marido es jefe. Uh -huh. el, el, nuevo, él, él el, el nuevo. El nuevo, el nuevo. El, el nuevo. Él está trabajando. Él está trabajando. No, no. no mandalo. Él, él lo dejó. Ese no sirve, dice ah, pero ella. Tú no lo conoce. Dice a poner a trabajar. ella. ¿Tú lo vas a poner a trabajar? Pero tú no sabes lo que él me. Pero que ya eso te lo hizo a ti. Fulano, ya. ponme a Fulano ahí. Fue, ponle 50 ya. No, nuevo, nuevo, que vaya a lo mal de Y de una vez le dice: No lo ponga a manejar. El Estado. Oye. oye, él lo quiere poner a trabajar. El Estado, por eso es que <laughs> se matan. Él, él lo quiere poner a trabajar. Atrás de y le gobierno. dice ella: Oye, para ayudarlo, dice sí, ella. No lo ponga a manejar, chocó cuatro camiones y trabajaba. Además, si es bueno, ella no va a querer volver. Ella se queda ahí tranquila. Claro. Si es malo ella va, va a querer volver contigo y tú saliste de eso ya no y el tigre puede influenciar así es malo de que te haga daño sí no, el, no lo vas que ese hombre bueno también la cambió a ella le cambió el temperamento le ha ido trabajando en muchas cosas y también la ha ayudado a ella y otra él, sí la, o, lo está ayudando a él también otra cosa no 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 te burles del nuevo marido de la mujer cómo así cómo así el tipo la mujer se busca un hombre manso sí entonces la, la mujer. Le, y el mierda ese nuevo, tuyo Visitador al médico. Es un visotador. Visitador manso, a medio. manso. Entonces sí el, el que anda regando sí. remedio. Sí, sí. Él reparte sí. remedio. Manso. ¿dónde está? Manso, que tiene un carro tradicional. Llega siempre a las seis. Tipo, a la misma tipo seis. Tipo, mira. Sí. Nunca ha llegado con tufo. No. Mierda, no, no. es verdad que es un mierda. <laughs> es verdad es que no digo Es verdad <laughs> que lo <no>, digo <sí, risa> Como tú y yo vimos un hombre. Un hombre que lo mandan a comprar una funda de pan. Y se come uno en el camino porque nada más le a dar uno en su casa. Nada <laughs> más. Cruzando una calle. Luisín, el hombre manso, el hombre manso es el problema. El hombre manso. Porque porque nadie se acuerda de él. Paso a explicar Sí. Tú tuviste, tú fuiste el novio malo de una familia y la abuela a los dos años te pregunta, ¿Cómo se llamaba el desgraciado que tú tenías? Sí. El del malo se olvida el nombre. El del malo no. El del malo, nadie sabe. Gracias a Dios que no me acuerdo. El bueno, eh, porque, nadie se acuerda de él. Porque el manso. Es el desgraciado que se acuerda. El manso. Si muchachito... tantas humillaciones, sí. se, hace, se hace que no oye. Sí. Cuando él llega... La abuela. La abuela sale <laughs> por allá. ¿Y, y, a, ¿Y a qué hora que ese señor viene todos los días? Porque, pero que ese bueno. Ese bueno. ¿Dónde es bueno. este muchacho que me llevaba a la iglesia? Entonces, ¿Es que el desgraciado la que sí. la llevaba tarde, sí. Pero, sí. pero le dejaba un dinerito a la abuela. Pero era carimático. Era carimático. Claro, era carimático. Le dejaba un menudo a la abuela. Sí. Por eso mismo. ¿Cómo es? ¿Y Pedro que te traía borracha? Sí. <laughs> Una vaina increíble. Pero Pedro que se daba unos humos, pero me traía mi picapeo. ¿Pero quién? Pero Pedro Pedro era fino. Llamaba... Es, que, es que siempre se ha dicho que demasiado al norte es al sur. Sí, del bueno no se acuerda a nadie. Por ejemplo, un hombre manso. Sí. En una casa. Es un individuo que no siempre recibe la, la, la gratificación de que lo es un que hombre manso. Sí. No, hombre, no. Porque el hombre no da problema. El hombre tiene que... Mire, sí. La mujer... ¿Cómo oye, es? No, oye, a la mujer hay que tener inquieta. ¿Cómo así? O oh, que te suelte el teléfono y, y tú di que di eh, Sí, pero que, te que te inquieto, si, si tú te has entregado así... Un muerto en vida. D El teléfono tuyo suena y tú no te espantas. Si no, que le dijera a la mujer cógelo. Ay, te jodí. ¿Y que el celular sin clave? Ay, no, no te jodí. ¿Que se murió quién? Sí. <laughs> ¿Que se murió? Coño, pues estábamos bebiendo ayer. Sí. ¿Qué hay? Dime, Raimundo. La Blanco. mujer te dice, déjenme cuento que no se ha vuelto nadie. Bueno, usted tiene que Oye, ir a un Barber. Ay, Mira cómo espérate, estamos. que hay un video nuevo. Hay un videito nuevo. Póngalo ahí para que para usted vea. ahí a vos, los no. Atención, Luisín. Ay, la ay, nueva ay, ay. La sala VIP esperando a Luisín Jiménez. Vealo bueno, ahí. La nueva sala VIP que tenemos en la calle 2A, número 6. Del Ensanche Piantini de Uomo Barber Club para usted sentirse como un príncipe. Ahí estamos, en nuestra principal, Uomo Barber Club, calle 2A, número 6, en el Ensanche Piantini, Huomo Barber Club, para verse exageradamente bien. Dime, sigue, sigue, sigue. Oh, ahí. Recordar Rubiera, a Rubiera. Hey. 25 años celebrando y tenemos muchísimos regalos y muchísimas ofertas. Se mato, ven, ven, que este este Rubiera. Este Rubiera. Estamos en Punta Cana, estamos en la Núñez de Cáceres, en la 27 esquina Núñez de Cáceres, rrr, realizando cosas para usted. 25 aniversario, Refri Rubiera, el confort de tu ambiente. Mira, vamos a recibir a un hermano de emisora, un hermano de grupo que está en el grupo y está tratando unos temas de manera didáctica, de manera entretenida y sobre todo para ayudar a la gente. El hermano Luis Tavera que está con nosotros de Arquitectura Radial. El hombre de, los techos, eh, de voladores, que, voladores. los techos voladores. Buenos días, hermano. Buenas noches. Señores, para... Mí es... Buenas noches. Sí, El Mañanero sí. me tiene loco. Sí, oh, sí, sí. sí. Eh, para mí es un placer, hermano, poder estar aquí cerca de una eminencia pragmática de la política y del Ey. diario vivir. Háblame de, 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 de arquitectura que son... radial. ¿Qué arquitectura, arquitectura radial? Arquitectura radial es un proyecto, un programa especializado de arquitectura, ingeniería y construcción. Es el primero en el país en la radio dominicana. Pero que en esa que modalidad se... nunca había existido. La gente dudaba en principio, ¿cómo arquitectura en la radio? Yo sí. Y tomé una frase de un, de una, de un podcast de México que decía, la arquitectura no solo se ve, también se escucha. Epa, entonces hombre, bonito. estamos ante... ante... Eh, con mi socio Glenn Morel, que debe sí. estar en sintonía también. Estamos Saludos ante una para para epidemia de, de, de engaños. Estapas. Sí, señor. Tú estás teniendo una peña también donde juntan mentes brillantes y políticos para tratar de impulsar cambios en la ley que hay en cuanto a, a vivienda, en cuanto a alquileres, en cuanto a la... ¿Cuáles común como son Vamos a ver. Bueno, ustedes saben que le hemos visto todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Luis Indio Cátedra hace un tiempo acerca de la, una de las primeras estafas que se ha registrado en el siglo XX, que fue Charles Ponzi. Sí. Decir también que Charles Ponzi fue uno de los precursores de la estafa inmobiliaria. Para ese momento, wow. aparte de la piramidal. Entonces, ahora, eso ha sucedido siempre, todos los años. Lo que pasa es que ahora, como bien dijo el Boli el, el jueves pasado, la caja de Pandora destapó IndiSarc, la constructora. La constructora. Exacto. ¿Cuál es la realidad de eso? Eso, hay muchas realidades. Ya la gente, hay más de 200 personas estafadas en este proyecto, oh, en varios proyectos. Ayer, precisamente, en Somos Pueblo. Vino una a, oficial de, de la policía de Estados Unidos denunciando que en su familia solamente eh, le debían a ellos 18 apartamentos que no se le habían entregado o no lo habían entregado. Eso es cuando tú compras en plano. Sí. ¿Es Hay, peligroso comprar en plano? No, lo que pasa es que ahora se está tornando peligroso. Okay. Por ese que tipo es una de prácticas. que le da el dominicano o el que está fuera de poder ir pagando, ahorrándolo y sin. ¿sí? Y tener y, algo. Incluso uh -huh. al propio constructor y desarrollador nuevo, nosotros como arquitectos que queremos emprender en un proyecto de desarrollo, tenemos que vender en plano primero. Claro. Para poder tener un capital, pedir otro capital al banco e iniciar el proyecto. Pero ahora con estos casos, la gente no va a confiar, que ese es el llamado que yo le hago a, a las autoridades y se lo he hecho en varias ocasiones, que tomen cartas en el asunto, que aunque la vicepresidenta haya iniciado una comisión para atacar este tema y que el lunes dijo que ya habían atrapado una, un grupo de estafadores, pero que no han dicho nombre ni qué compañía es ni nada. La gente ya no está teniendo confianza. Yo tengo aquí más de 30 mensajes, señores. Una muchacha solamente tiene traumas, está en el psicólogo. ¿Cómo? Está pagando alquiler y está pagando un préstamo porque cogí, compró un apartamento a futuro. Exacto, y yo creo que ustedes conocen a esta constructora. Se llama Inversiones Manuel Cabrera de Santo Domingo Este. Así. ¿Ah, sí. Ese señor tiene un problema Serio. Se llama estafa. Luego porque de que, puede ser que haya un atraso y no se estafa. A eso voy. O puede ser que le haya fallado algo y no se estafa. Porque una cosa es una estafa premeditada. Sí. Y otra cosa es que surja un problema producto de, de un cálculo errado. De, ¿Qué tú crees? Ahí se dan varias vertientes, pero en la, en la queja de todas las personas es ¿eh? casi la misma. Okay. El hombre no arranca el proyecto. Ahí, se puede... Le, le, le le, preguntar? De que lo hicieran. ¿Después de qué tiempo tú entiendes que es una estafa? Si te dicen que te van a entregar dos años y no están entregados, tres años, cuatro años. Un año y medio máximo. Porque un proyecto no puede durar más de 18 meses para terminarse. De Dependiendo de la magnitud del proyecto, claro. claro, claro. Eso sí. Los megaproyectos Pero, sí, eh, esta torre que están haciendo aquí en la, en la, en la Gustavo Mejía. Ah, sí. Eso dura cuatro sí, años. Sí, claro que sí, esos son proyectos ya. Eh, y entonces, ¿cuál tú le recomiendas al que quiere comprar en plano? ¿Qué tú le recomiendas? Porque yo sí. creo que la ley, la ley no es que hay que modificar. No, no. Porque las estafas son estafas. No, no? que se yo lo que creo es que, ¿qué tú le recomiendas? Que busquen compañías de renombre, ¿qué, qué tú le recomiendas? Mira el caso. Aquí hay cuatro empresas, cinco empresas yo tengo aquí, las voy a mencionar. Dale, dale. Okay. Está IndySark, que fue la que destapó la caja de Pandora. Está Inversión de Manuel Cabrera. Está Vistacana, que tiene un lío también, un proyecto interesante de Punta Cana. ¿Tú tienes constancia de que esa gente tiene problemas ahora? Me enviaron docu documentación. Yo me encontré una gente eh, en Bávaro. ¿sí? 11 millones de pesos abajo tiene el tipo en, en Vistacana, que no le han entregado el proyecto. Que lo vendieron, dice él, a otra persona. Estar con In de Santiago. Todas esas empresas tienen más de 20 años trabajando. Ya ahí tú tienes un aval de que es confiable, en teoría. Claro. Tienen una serie de proyectos realizados. Ya tú tienes otro aval. Entonces ya tú vas con todo el pecho. Tú ves su catálogo de proyectos en la página. Y te dice bueno, ya aquí hay confianza. Incluso hasta sin abogado tú lo haces. ¿Qué yo recomiendo? Desde ahora en adelante, fideicomiso. Te explica, a ver. Usted se busca ese instrumento que se encarga de regular y de distribuir el dinero. Ahí sí. No tiene que ser necesariamente un préstamo bancario. Tú te puedes asociar con Raimundo, el boli y, y, y Luisín. Yo soy el, el, fidei, el fiduciario. Sí. Yo le tomo el dinero a ustedes y yo administro ese dinero. El constructor, cada vez que cumpla una etapa del proyecto, entonces yo le desembolso. Y ya el proyecto está asegurado. Eso es un contrato que ahí no hay fallo. Porque todos tienen intereses. Claro. Desde el cliente hasta los inversionistas. Entonces, entonces el que está, está es que comprando que al pelo tiene un riesgo. Tiene riesgo. Eso es lo que está pasando ahora. Mire ese señor de, de IndySarc. Tiene un dinero abajo que todavía es. Hablan de cien, más de 100 millones de dólares, Cuando hay, una ¿De tiene, dólares? Sí. Cuando hay una empresa que tiene 25 años, como una de las que, constructoras que usted menciona. Arconín tiene desde el 89. ¿trabaja? ¿Dónde está el fallo? Eso es lo yo que inventí? yo no me explico, Luisín. ¿Dónde, ¿Dónde está el fallo? Eres un hombre tan visionario y pragmático en la vida. Bueno, si tiene el desde el 89, es posible que la hayan heredado. No, la crearon. Él y su esposa. Son dos arquitectos. Que ahí también le hago un llamado a las autoridades. El Codia principalmente. Hay profesionales que están haciendo un ejercicio profesion profesional para que la redundancia. Es delincuencial. ¿Cómo? De, eso es delincuencia. Pero del 89 aquí, no hay 50 años. No, no, yo no, tengo en no, 43. No, no, no. Ah, bueno, 40, bueno, sí, <laughs> sí 90, porque... 30, y pico, no, 70, 30 y pico. 30, y pico, okay, 30 Entonces, y pico. Eso es lo que yo no me explico. Larga 30, data trabajando, sí, muchos proyectos. Van los presidentes y te inauguran proyectos grandes. Y tú cometes errores de esa, man, de esa magnitud. Para ensuciar un nombre ya de trayectoria. Eso es lo que a veces a mí no me. No me... Ahora, estafa a una gente y date aquí. Otro punto. ¿Por qué, tú sabes, ¿Por qué tú sabes que va a explotar? ¿Me entiendes? Mira, y no mira. Que la, que la justicia poca... pasa nada. Y la gente no le tiene miedo a eso. Al que engaña. Lo que pasa es. El Dindisac eh, ha desafiado a las autoridades. Pero él a, comenzó a. a, a lo y no va. Es un luego, león. Luego, luego de la primera muestra del programa de Nuria, él comenzó a devolver. Sí, pero a los primeros que le Sí, pero no es cuestión de devolver. Es que, es que yo no te lo di para que me lo devuelva. Sí. No, le digo que. Le, ¿Me entiendes? O sea, devolver la última opción. Mira, porque tú me estás devolviendo un dinero devaluado. Eso que tú dices de, de esa muchacha que está en psicólogo. Tú sabes, el componente. Luisín es de lo que dice que no, que eso de comprar casa. Pero hay un componente. Luisín es muy cruel. ¿Qué es lo que va a comprar una casa? Luisín, a 30 años. No. <laughs> a antiguo, yo voy a los 20 mi cólica. Yo voy a El hombre <laughs> <¿Qué yo? ¿Qué risa> de todos los un techo propio. Claro. Entonces, esa muchachita joven cae en depresión porque se fajó, trabajó, vaina. ¿Por qué le? Trabajo En New York. <laughs> Ese es, es el punto. Estamos perdiendo la confianza de los constructores. Eso es peligroso. 30 años. Hoy esta modalidad, Luisín. Ya nada más. Y quedan el años. ¿Cuál es? En el contrato hay una cláusula que dice no, que va, si tú no, te, de, te retiras del proyecto, tú el, el, el dueño del proyecto, el desarrollador, se queda con un 20 o un 30% de lo que tú depositas. Oye, Luis, ¿de tu cuarto. Ok, si tú okay, si te, tú te retira. retiras. Pero, eso, eso está bien. Pero oye, lo más interesante. ¿Por qué está bien? Porque tú te metiste bien. y para, para todo, para retirarte, tiene que dar sí, sí, un precio. Sí, sí, estamos de acuerdo ahí. Okay. Pero oye esto, imagínate que el proyecto... Eh, se venda casi entero. Y tú, en tres años, nada más termine un solo nivel. Se te retiran 10 gente de esa Súmale tú esos 30% a esas 10 personas. Ya tú te quedas con Y un cuando un se te retiran, de si el culpable eres tú. Es que está en la cláusula. Si tú firmaste ese contrato ya. Te jodiste. Ella lleva un abogado. Eh. A el dominicano le encanta firmar vainas. Que, que por eso es que están todos embarrados. De ahora en adelante, lo que tienen que hacer es con su abogado. Si ese proyecto no, o si esa empresa no tiene... Fideicomiso, fideicomiso primero. Primero, Pero primero. No se metan en eso. Pero, que no, son Pero los... mira una estafa disfrazada. No, Perdón, no, Raimundo. Sí, no, no. Digo que son los ahorros de tu vida. Tienes que tener más precaución. Dale. Mira, eh, eh, Boli, mira una estafa disfrazada. Vamos a ver. Yo te vendo un apartamento en 5 millones de pesos. De esos apartamentos chiquitos. Tú me das... Ya tú me has dado medio. A, lo, a los tres años, yo te digo a ti, no, yo te voy a devolver los 500 porque yo no lo pude terminar. Yo te estoy estafando, porque el apartamento vale 8. Sí. Yo lo sí. compré, yo di 500 cuando valía 5. Ahora tú me vas a devolver los 500, cuando que vale ya 8. nada más son 300 con la devaluación del dinero. Cuando el apartamento vale 8, eso se está dando mucho. Pero, pero ahí lo dice. Es que cuando tú... Él, oye lo que están haciendo los desarrolladores, algunos, eh, no todos. Tú, él, él inicia un proyecto en un monto, entonces tú él le da un monto inicial. Exacto. El proyecto, él ve que va tomando... Eh, sí, sí, se auge. Va, eh, auge exacto. Se va poniendo más caro, él te dice a ti que te va a devolver, te sube. Tú estás yendo. Te sube. Eso pasó con pandemia. Y no aguanta. Eso pasó con pandemia. 20 mil dólares, dólares todo el mundo te metes. Pero hay, cont hay contratos que lo prohíben. El contrato es que, que, no lo firma, es que no el lo contra, leen es que el contrato lo hace en ellos y había muchos que no tenían esa cláusula y como quieran los desarrolladores te subieron. Y la gente sí. para no perderlo todo, oh, pero perderlo acá. Se siguen pagando. Iban a ProConsumidor, ProConsumidor lo llevaba hombre. a una negociación, oye, oye, tenía que pagar un 14%. Sí. Todo Hay el mundo uno que, dice que paga ahí, más. Mierda, ProConsumidor. Es verdad. Claro. Los abogados de los dueños de la constructora. Te decían: pues te devolvemos el dinero. Sí. Ahora, oye, ¿cuál es el problema? Lo que tú estás diciendo fue que tú firmaste, Sí. Y tú no sabes lo que firmaste. Y aceptaste como bueno. Porque a la gente le encanta ir a firmar un contrato y no llevar a un abogado. Eso es. Porque Eso dame, es Cuando tú vas a firmar un contrato, dame copia. Y usted se lo lleva y frío. Tranquilo. Pone una gente ah, que sepa. Claro, porque es que nosotros queremos saber. Gaste esos 3 mil pesos. No, muchas vez, muchas veces de la emoción de, de tener el primer techo, el te, lo que tú soñaste, tú lo Luisín, y lo firmas. El primer cheque, digo, el primer techo. El primer techo. Eh, eh, ese financiamiento... Cogelo a 30 años. <laughs> Pero claro, ¿sí si que el mundo lo ha hecho? Tú tienes 45. Sí. ay Ajá. mi madre. Y compra a 30 años. Sí. 35. La satisfacción a los 73. <laughs> Tú te levantas y ya no me quedan dos años Ya no me quedan dos años. No, pendejo. pero un abono capital. Pendejo. <laughs> no lo coja a 40, coge lo a 20, o no ye, lo coja a 30. Es fácil. O comienza, comienza a adquirirlo a los 20 años. Los que venden el mismo inmueble 3 y 4 veces. ¿Cómo Ay, eso, como eso, ese? Eso, como eso, ¿Cómo es? ¿Cómo no estafa? vulgar. No, eso tiene que ser muy inteligente. ¿Cómo lo hacen? No, yo no sé la modalidad, porque si lo digo, entonces van a decir que yo soy un estafador. Yo no sé en serio la porque modalidad. ¿Cómo puede ser? No, pero pero, pensas, pero es, que, es que tú no me puedes vender un inmueble tres veces si, si yo tomo posesión. Porque si yo tomo posesión de mi inmueble, para sacarme de ahí. ¿Qué se recomienda? Vaya a, al Tribunal de Tierra, eso, a eh, registro, de, registro, de título. registro de título. Pídale un tí, una copia del título y deposítelo. Ellos dicen, oye, una carrera. Quien lo deposita primero... Oye. Ese es el adquiriente del, del inmueble. ¿Cómo? ¿Del mismo que yo estoy pagando? Del mismo y tú. que está pagando. ¿Y cuántos y cuánto títulos hay de ese, de ese inmueble? Lo que él venda. ¿Y los otros entonces, que fueron de último? No, ya, entonces va a salir registrado. ahí de que, eso, del eso que eso llegó primero? Exacto. ¿Y los otros los dos? Ya aquí depositaron ese, esa copia de título Usted no puede... Porque no te lo van a entregar a tu nombre hasta que eso no, no ¿Y se ¿Y la concluye? justicia dónde está? No, el problema, vale. de, el, el problema de eso es que al que estafan así, lo que hay que pedirle a Dios que tenga un... un, un, un un hermano dominicano York, que haya caído preso 15 o 20 años <laughs> que se le para que, buena, cre, que, no pa que voy voy vaya a... con una ametrallador y haya que buscar de eso que son gringos pero, pero 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 pueden ir y volver y volver porque la estafa oye no, una sí, gente sudando sí, sí. su dinero que usted le venga con esa sí. historia entonces qué tú recomiendas qué tú recomienda porque el que vive en Estados Unidos en Europa quiere ir mandando sí, dinero mano, en un claro. proyecto cómo sabe ese si el proyecto está dentro del marco de la legalidad y, y puede confiar Debes tener una persona de confianza. Pero tú muy bien lo dices. No puedes confiar en un familiar que no sabe nada. Y tú le mandes un paquete de dólares. Creo que regularmente eso es lo que pasa, Luis. Sí, esa sí. es otra Yo cosa. Tengo primo. Yo tengo un primo maní, mándale. El otro mándale. día, bueno, el otro mándale. día vino alguien aquí y dijo que muchas veces ese dominicano que está allá afuera, por no dar la comisión. A un broker real. Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos a Omí Campuzano, que es el broker de nosotros. De nosotros. Confiable. Omí me ha dicho a mí... Te cuida. Esa constructora no es buena. Uh -huh. Te cuida. Es un celazo. Es que un él, no sé, él, él puede ganarse su 5% y ya. ¿Qué dice, importa? Él te dice, no, 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 boli, esa no. Vámonos por esta. Bueno. Entonces... Gaten ese, ese dinero. Es, es, es 5%. una inversión. Es, una, es una, inversión. una inversión a tu inversión. Claro. Así. Es, es así. Una Yo recomiendo a Jenny Castillo, que es una broker muy dura. Jenny Castillo. ¿Cuál Genia es el Castillo. Instagram de ellos? Así mismo la pueden buscar. Jenny Genia Castillo. Jenny Genia Castillo. Genia. Tienen Genia que Castillo. buscarse broker serio. El de nosotros mismos. En Esa todo el clave. papeleo y el proceso hasta entregarte tu inmueble. Sí, porque hay muchos brokers que me pasó con una gente que después que el tipo cobra su comisión se desentiende de ti. Sí. Y que mira que Y todo, pero tú... desgraciado, pero no me han entregado a mí. <laughs> sí, claro. Entonces tú ¿no? lo llamas quillao. Sí. Pero hay gente también que hace algún tipo de remodelaciones antes de la entrega. Yo voy a que me le pongan mármol. Sí. Que me le pongan sí. y tú lo inviertes. Aditamentos eh, adicionales. Y cuando tú vas, ah, te lo entregan como... Y te lo van a entregar antes de tú pagar y nada de lo que tú pagaste te lo pones. Te lo pone. Y te quedas así. Ahí tiene que contratar la supervisión de un profesional de la construcción. Básicamente un arquitecto. Y ahí entramos no, nosotros. No, pero eso está complicado. Es que de la única manera que tú puedes asegurar tus 8, 9, 10 millones de pesos es teniendo los profesionales porque correspondientes el dicen, el que no Es que la gente aquí lamentablemente no quiere invertir los La pesos. gente aquí invierte en una vivienda asustada. Sí. Porque tú no sabes quién te va a engañar, qué te van a entregar, qué piso te van a dar. Luis, cómo, qué, la qué gente, ¿cómo la gente se comunica contigo? Para ampliar este, este y otro sí. tema, qué días son los programas, tu canal de YouTube, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto. Arquitectura radial se transmite los domingos a la una de la tarde por Sol 106.5. Ahí estamos. Este Ay, domingo no estaremos transmitiendo desde Santiago, la Expacero 2023. Ahí haremos una transmisión en vivo, así que atentos. También en Instagram, L.Taveras, mi canal de YouTube es eh, LACT Arquitectura. Ahí estamos haciendo una serie de podcasts tanto instructivos como. Haciendo la entrevista a profesionales del área. Toda asesoría y a para una persona que quiera comprar. Totalmente. Si no la puedo dar yo, le tengo a la persona que lo hace. Exacto. Santiago es claro. está creciendo, para arriba. Tengo el palo. Nada más me falta. Santiago está creciendo, o sea vertical. Vertical, que también hice un llamado por el tema del aeropuerto, porque está cerca del área urbana, pero me dicen que ahí no hay problema. Okay. Okay. Pero sí, Santiago tiene una de las mejores arquitecturas. Está creciendo en Santiago. Qué bueno. Es verdad que el dinero sucio lo meten mucho en apartamentos. Todavía está sucediendo eso. Airbnb está dañando totalmente el mercado de, Co de renta ¿Qué? y de compra. Ay. Ah, no, no, no. Ese es otro tema. Hay interesante. mucha estafa por ahí. ¿Qué pasa con Airbnb? Lo que pasa es que Airbnb, la gente compra inmuebles. Aquí hay una serie de apartamentos cerrados, vacíos. Ahí sí. Solamente para renta corta. La renta larga no se está dando. Exacto. ¿Por qué? Bueno, por el mismo problema. La gente te deteriora el, el inmueble. Tú le sacas más beneficios a renta corta, lo, lo renta más caro. Entonces... A la hora de tú rentar eh, un, un apartamento a largo, a largo plazo, te sale más caro, te lo ponen más caro. Nueva York le puso una regulación, la ley 18. Allá. Ah, sí. Donde eh, Airbnb ah. tenía 20 mil apartamentos disponibles, ahora nada más tiene 400. ¿400? Wow. Los propietarios se lo han ido retirando. Le, le puso un torniquete un a Sí, 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 sí. Pero ya, pero ya tengo unos... unos... Unos oyentes dominicanos que ya le encontraron el truco y están engañando al BNB ellos ahora. También, ya. si de son dominicanos, vez. lo logran. Ah, okay. lo sí. Ya sí. le lo cambian lo el haciendo. location, la vaina. Lo logramos ah, todo. Pa, 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 pa. Son unos criminales. ¿Tú sí. sabes cuánto hacía Airbnb anual? ¿Cuánto? 85 millones de dólares. ¿Cuánto ahora? hace ahora? Libre. No, ahora no, no. La cifra no la han dado. Pero muy bajito. Pero muy bajito. Pero ¿Y si cogieron préstamo con eso? Se fue, se fue ya. A nivel global, 8.500 millones de dólares limpios le entraban a Airbnb. Bueno, bueno, señores. Ya tú sabes. Bueno, Luis, muchas gracias, brother. Hermano, un honor. Gracias, de verdad, Luis. Te queda uno, Raimundo. un, Raymundo, claro, un Espérate, Raimundo. Agradecer, como siempre, a mi amigo y agradecer a nuestro amigo de Distribuidora del Sur. Ay, Luis. ay, ay, ay. Ver, ay. Casa ¿Qué? del Pobre en San Cristóbal. Recuerda esto, José Vidal. En Distribuidora del Sur, los ricos se, uno, se pierden uno de los grandes privilegios. ¿Cuál? Pagar el último pagaré. De Distribuidora del Sur tiene especiales de todo lo que necesitas necesita para su hogar. En la Padre Ayala. Y en la Florencia Araujo, y este podcast tuvo la energía del Grupo Cometa. Vive confiado con el Grupo Cometa.